Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptado a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-837601. Mobile y Diseño patrocina este espacio. Hablamos con Don Joaquín Llané, del grupo Blue Bay, un gran grupo en expansión, y hoy en la ponencia que se hace en Fitur, en el pabellón número 8, y bueno, pues vamos a hablar de estas novedades y cómo va ampliándose este gran firma que es Blue Bay. Buenos días, Don Buenos Joaquín. Días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de una vez más podernos ver aquí. Yo sé que es usted un señor muy ocupado y siempre lo digo porque es verdad que aunque esté en Marbella es difícil vernos, pero aprovechamos. Siempre hay un hueco, para ustedes siempre hay un hueco bonito. Bueno, me da mucha alegría. Además, siempre la atención que tienen en poderme conseguir y perseguir para poder tener este ratito por ustedes. Dígame. Realmente hoy hemos estado escuchando su ponencia y cómo va ampliando, ¿no?, esta gran firma Blue Bay, que nos gustaría pues que nos resumiese también para todos los telespectadores y que veamos cómo va creciendo día a día y año tras año. Bueno, la verdad es que gracias a todo el equipo humano, como siempre menciono, que porque sin ellos no podíamos alcanzar las metas que estaban previstas, estamos logrando una expansión importante. Hemos logrado recientemente unas aperturas en Cuba, con dos hoteles en los cuales hacemos casi 500 cuartos. Hemos logrado cerrar un contrato importantísimo en Panamá, que Dios mediante abrimos en el mes de agosto. Hemos recién abierto también tres hoteles más en Portugal, en la zona de Albufeira, dos en Albufeira y uno en Tafira, de lo cual estamos muy contentos y estamos seguros que aquella zona de Algarve va a tener un gran futuro y una buena expansión para nosotros. Independientemente de esto, estamos negociando varios temas dentro del país. Vamos a inaugurar el mes que viene un hotel en Barcelona, se va a denominar Blue Bay Barcelona San Cugat, un hotelito con 98 habitaciones, muy simpático, con 4 estrellas, muy bien ubicado, y un hotel destinado a, pues, puramente al tema comercial y vacacional, porque San Cugat es muy bonito. No porque yo sea de allí, de la zona, pero sí les digo que es muy bonito. La expansión que tenemos prevista también para este año e inauguración, Dios mediante, abriremos a finales de febrero el primer hotel en Dubái, va a ser el Armada Blue Bay. En segundo lugar, en marzo abriremos un Blue Diamond en la zona de Fujairah, con 400 habitaciones. Continuamos con Sharjah, que es el hotel en construcción. En mayo inauguramos el primer hotel en Sharm el-Sheikh, en Egipto, con posibilidades de inaugurar también a mitad de verano un hotel de la ampliación del propio Savannah. Estamos intentando abrir, dependiendo de la zona, por lo que ustedes saben, la situación política y bélica que hay ahí, pero estamos a punto de abrir también un hotel en el propio El Cairo. Y estamos negociando y terminando la negociación con 3 hoteles en Estambul, 3 Blue Diamonds. Otro objetivo importante que tenemos es en el Reino de los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, perdón, donde tenemos previsto en Medina y en Meca 5 hoteles. Eso es nuestro futuro, eso es nuestra expansión y nuestro orgullo de poderlo hacer y la salud que Dios nos dé para poder tirar para adelante. Vuestra estrategia de fomentar el turismo y que visiten vuestros hoteles, ¿qué habéis preparado? Perdón, no me he entendido bien la pregunta. ¿Estrategia para fomentar el turismo? Bueno, la estrategia no es otra que tener unas ganas de hacer las cosas y buscar la fórmula para que el cliente que nos visita sea satisfecho, que gracias a Dios estamos teniendo unos niveles de satisfacción
impresionantes, sobre todo en la parte del Caribe, que es la que más está evolucionando, independientemente de la parte española, en Palma de Mallorca y en Banús y en los hoteles de ciudad. O sea, estamos teniendo un nivel de satisfacción importante, en la prueba que tienen en TripAdvisor, que estamos en el 85% de nivel de satisfacción, de los cuales, de este 85%, tenemos prácticamente un 20% de repetidores. También es un día importante, ha estado el ministro acompañando... Nos ha acompañado el señor ministro de Egipcio, nos ha acompañado en representación del ministro de Cuba, el señor Carbó, que es el presidente de una institución cubana que se llama Isla Azul, que estamos también negociando con ellos unos hoteles boutique. Nos ha acompañado también en representación del presidente de Gran Caribe, la vicepresidenta doña Diana, y nos ha acompañado el presidente de Habanatur, el señor Bisbe. Enhorabuena una vez más, don Joaquín, y bueno, pues seguiremos siempre siguiendo vuestra trayectoria, que es amplia. Ya hemos visto que, bueno, que habría para escribir libros y libros. Muchas gracias, que Dios nos dé mucha salud para podernos ver y para poder tirar para adelante todos los proyectos, para ambos, para ustedes y para nosotros. Gracias. Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptados a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-837601. Mobile y Diseño patrocina este espacio.